¿Qué tal todos? Hoy vamos a realizar un trabajo con un sofá, por ejemplo el nuestro, que es un poquito bajo, pero siempre podéis utilizar uno un poco más grande, ¿vale? También puede ser la cama o cualquier superficie en casa que tenga un poco de altura y que utilizándola nos facilite el movimiento. Dicho esto, antes de empezar, vamos a colocar las piernas encima del sofá, vamos a tumbarnos boca arriba y vamos a relajar las piernas durante un minuto. Quiero que las apoyes, eso es, y acércate un poco más. Ahí está. Relaja tu cuerpo, respira y siente cómo tu espalda, con un poco de la altura del sofá, se relaja y tu espalda descansa. Para comprobar la inhalación. Inhalamos desde la barriga, comprobándolo con la mano siempre, chicos. Entonces expandimos el abdomen inhalando, exhalamos llevando el ombligo dentro y sentimos que la respiración y que el aire invade el cuerpo, ¿vale? De manera fluida, relajada y a la vez nuestro cuerpo descansa sobre el suelo. Nuestros hombros, nuestra cabeza, nuestra cadera, nuestras piernas. Bien, vamos a flexionar la pierna derecha apoyando su planta en el suelo, perdón, en el sofá, eso es. Y quiero que leves tu pierna contraria arriba y desde esa posición, con las palmas en el suelo, bien, lleves la pierna hasta que toque el sofá y la vuelvas a llevar hacia ti. 10 veces quiero que, eso es, inhales, pierna hacia el sofá, exhales para llevarla hacia ti. Es importante que la pierna vaya lo más en línea posible y que llevarla hacia ti no modifique la postura de tu espalda. Bien, mantén los pies en el sofá y eleva la cadera arriba 10 veces. Si sientes que los pies están muy cerca, puedes alargarlos un poco más hacia adelante, buscando un mejor ángulo, pero siempre que te sientas cómodo a la hora de elevar y descender la cadera. Acabamos y todo. Bien, y desde ahí quiero que coloques las manos en vertical y lleves tus dos rodillas hacia tus manos y las vuelvas a llevar hacia el sofá. Quiero que tu cabeza esté apoyada y que controles desde esa posición constantemente el movimiento de tus piernas, llevándolas hacia ti, exhalando, inhalando para llevarlas al sofá. Vamos a descansar, en vez de levantarnos, con las piernas extendidas durante un minuto y volvemos de nuevo, chicos, a la posición inicial. Acordaros, tres movimientos, cuatro bloques. Vamos allá, segunda vuelta. Palmas hacia arriba. Una pierna extendida, la pierna contraria flexionada, 10 veces. Es importante que mantengas la línea, que controles el movimiento desde el abdomen, que la pierna vaya extendida y que no repercuta demasiado a tu zona baja, manteniendo el control sobre tu cuerpo. Guárdate los brazos extendidos, las palmas hacia el techo, las escápulas conectadas y una posición de tu columna larga.
empuja tu cadera hacia arriba, inhalando, exhala para descender, 10 veces, intenta llegar siempre un poco más, hasta que tus rodillas tracen una diagonal con tu esternón. Tus hombros lejos, que no se junten a la vez que realizas el movimiento, y extiende tus manos, eso es, encima de tus hombros, y proyecta tus rodillas hacia ellos, exhalando e inhalando para llevar los pies hacia el sofá de nuevo. Acordaos, es importante, descansamos, es importante que utilicéis una superficie en la que estéis cómodos, ¿vale? Una colchoneta, una alfombra, algo que os haga sentir cómodos y que al moveros no repercuta ni os haga daño en la espalda. Es muy importante porque al final de esa manera podemos realizar los movimientos sin esa molestia o esa carga que nos va, nos va a derivar en molestia y al final en no realizar el movimiento correctamente por culpa de esa sensación incómoda, ¿vale? Vamos con la tercera y última vuelta del primer bloque. Pierna extendida. Exhalo llevándola hacia ti. Inhalo hacia adelante. Cambiamos de pierna. De pierna extendida, sin repercutir en mi espalda, palmas hacia arriba, brazos extendidos, vamos, 2, 10, puentes hacia arriba, inhalo al elevar, exhalo para descender. Y terminamos con la tercera y segunda vuelta, tercer ejercicio, segunda vuelta del primer bloque. Alargamos piernas, descansamos, sentimos la espalda. Y vamos a utilizar ahora el sofá para colocarlos en plancha con antebrazos y los pies en la alfombra. De esta manera lo que vamos a conseguir es quitar algo de presión sobre nuestros hombros y sobre nuestro abdomen al tener más altura. Vamos a hacer una plancha de 30 segundos. Quiero que tus brazos se coloquen en triángulo. ¿Con los antebrazos? Eso es. Y que tus piernas se extiendan. Mantente la posición, aguanta 30 segundos cada vez que exhales, lleva el ombligo hacia ti, inhala para expandir el abdomen hacia el suelo. Segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos de pie, nos ponemos enfrente del sofá y vamos a subir y bajar de él 8 veces con cada pierna. Quiero que lleves un pie arriba, subas y bajes. Utiliza y mueve los brazos, ¿vale? Eso es. ¿Qué te va a ayudar a subir y a bajar y mantener el control? La columna larga, tanto al subir como al bajar, controlada desde el abdominal y pisando siempre en el sitio correcto para
poder hacer el movimiento lo mejor posible. 8 por lado. Seguimos moviendo brazos, seguimos con ritmo. Eso es. Y acabamos con 10 sentadillas. 10 sentadillas, chicos, de frente, las manos detrás de la cabeza, los codos miran al frente. Quiero que bajes muy lento, empujes para subir. Coger arriba, exhalar al descender. Pies ahí 5 y menos 5, rodillas hacia afuera. Siente la cadera a la hora de descender, glúteo y isquio en el movimiento. Volvemos en plancha. Antebrazos, extendemos rodillas, 30 segundos. Si estás sobre algo un poco más alto, no pasa nada. Al final es buscar, gracias a la altura, un poco más la comodidad. Y si realmente no sientes nada o poco, me refiero en cuanto a trabajo, puedes apoyar los antebrazos en el suelo. No tienes por qué seguir arriba, ¿vale? Gradúate un poco en base a tus objetivos. 5. Vamos de pie. 8 y 8, subimos y bajamos del sofá. Para inventar un sofá más alto o una cama, tendrá que hacer mucho más esfuerzo. Y por eso es importante siempre que cuando elevamos la pierna, no supere la línea de la cadera a la rodilla cuando nuestro pie está adelantado. Cambiamos. Bien, sentadillas, 10 repeticiones, exhala al descender, inhala al subir, empuja al suelo y continúa con el movimiento. Si quieres hacerlo más rápido también puedes, pero es importante que proyectes tus rodillas hacia la dirección de tus pies. Descansa un minuto, bebe un poco de agua, muévete un poco. Tercera y última vuelta del segundo bloque, chicos. Vamos allá. Antebrazos en el sofá. Brazos, codos hacia afuera. Rodillas extendidas. Bajamos la cadera. Aguantamos. Segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Bien, colócate de frente y sube y baja del sofá. Apoya el pie derecho atrás en el suelo y utiliza los brazos para subir y para bajar. Vale, acuérdate que no es moverlos por moverlos. Los necesitamos para realizar un movimiento de calidad y nos van a ayudar a subir y a bajar del sofá. Cambio.
Con las sentadillas. Sentapiés. Rodillas fuera. Exhalo, echa el aire. Cuando desciendes, inhala para subir y crecer. ¿Vale? Cuando te encoges, flexiona y exhala. Inhala y extiéndete hacia la vertical 10 veces. Bien, descanso un minuto. Preparados, chicos, para el tercer bloque. Dicho esto, vamos a empezar subiendo de lado al sofá. Colócate de lado y eleva tu pierna izquierda. Apóyala sobre el sofá y ayúdate para subir. Bien. Quiero que lleves el pie izquierdo más dentro para que tu pierna derecha entre en la paralela en el sofá. 3, 2, 1. Eso es. Intenta mantener siempre las líneas en tu cuerpo. 10 veces por lado. Tenéis una cama, lo tenéis más difícil. Si estáis en una cama o algo alto, lo tenéis más complicado. Pero bueno, la idea del sofá también es buena porque al final siempre es un poco más bajo, suele ser. Vale, no todos, buscar algo que sea un intermedio como el nuestro o un poco más y en el que poder realizar el movimiento en diferentes direcciones. Vale, cambio de lado. Vale, utiliza el sofá para hacer flexiones. Quiero que coloques tus rodillas en el suelo, las manos encima de él, y con la altura te va a ser más sencillo bajar. Flexiona 10 veces, juntando tus escápulas, empuja para subir. Mantén la espalda en línea, evita que tu cabeza caiga y empuja con las manos abiertas, los dedos estirados y separación entre ambos. Colócate en la vertical y quiero que extiendas un brazo, la pierna contraria y lleves tu rodilla hacia tu codo, manteniendo siempre la línea y trabajando la estabilidad, sintiendo bien la planta en el suelo. Tu dedo gordo, meñique y talón empujándolo 10 veces por lado. Cambiamos de lado, mantenemos la línea, no por mover las extremidades movemos el cuerpo, mantenemos siempre la vertical. Bien, descansamos un minuto. Segunda vuelta del tercer bloque. 3, 2, 1. Vamos allá. Por ahí. Mantén las líneas. Cerciórate bien de que pisas correctamente el sofá para volver a subir arriba. Y cuanto más rígido, cuanto más duro, mejor. Más estable vamos a poder subir y de mejor manera. Flexiones, 10 flexiones, rodillas apoyadas, manos debajo de los hombros, empuja para subir, flexiona brazos al descender. Quiero que tus escápulas se muevan, que se separen y se junten constantemente en el movimiento y que tu barbilla no esté muy alejada del esternón. Bien, y terminamos sobre un pie de apoyo, brazo extendido, pierna contraria también y proyectamos el codo hacia la rodilla 10 veces sin perder
en ningún momento la estabilidad. Cambiamos, chicos. Siente el pie, siente la pierna larga, tu rodilla mirando al frente y al mismo tiempo que tu rodilla va hacia el abdomen, tu brazo también. Descansamos para la última vuelta del tercer bloque, 30 segundos a un minuto máximo. Tercera y última. 3, 2, 1, empuja y sube, desciende con control, mantén el ritmo. Quiero siempre que pises en el mismo sitio, que haya una simetría para que el movimiento se haga lo más limpio posible y de una manera organizada. Cambiamos de lado, 10 por lado. Intenta mover los hombros, cuando un brazo se adelanta, el hombro también, y el hombro posterior se queda, perdón, el brazo, el contrario se queda un poco más atrás. Seguimos. Mantenemos el ritmo, apoyamos las rodillas, vamos a las flexiones. Si os veis muy animados, sin rodillas. Y si os veis muy animados, sin rodillas y sin sofá. 3, 2, 1, ya. Baja un poco más lento. Dos más. Bien, descanso para el tercer y último ejercicio de la vuelta en la vertical. Extendemos, proyectamos codo hacia la rodilla, mantenemos la línea. Exhalo al proyectar, inhalo al alargar. Sentadillas, vamos a empezar con dos sentadillas, una a un lado, otra al otro, quiero que te desplaces y que a la vez que flexiones a un lado, flexiones al otro. 10 y 10, 20 en total. Mantén el ritmo, mueve los brazos, te van a ayudar a subir. Quiero que exhales al descender y cojas aire al extenderte hacia arriba. Es muy importante la respiración y que sea constante, chicos, no olvides de ella en ningún momento. Bien, nos tomamos boca arriba. Bien, quiero que eleves tus brazos a la vertical, eleves tu cadera. Bien, y desde aquí lleves los brazos hacia el sofá y los lleves de nuevo a la vertical. 12 veces. Inhala atrás, exhala hacia adelante. Quiero que controles tus brazos en ese limitado espacio y lo hagas correctamente sin que tus hombros suban demasiado hacia tus orejas y sin perder la altura de tu cadera con respecto a tu cintura escapular. Bien, vamos de nuevo en plancha y vamos a quitar los puntos de apoyo. Apóyate sobre el sofá, los antebrazos, las puntas de los pies en el suelo. Quiero que quites un brazo y luego quites el otro. 8 y 8, 16 en total. En este caso, cuanto más altura tengas, más fácil va a ser. Así que regúlate como quieras, sobre un sofá, sobre una cama, si tienes varias opciones, es lo mejor, chicos.
30 segundos a un minuto para la segunda vuelta del cuarto bloque. Muy bien, 3, 2, 1, sentadilla y sentadilla, 10 y 10, 20 en total. Mueve los brazos, separa los pies, mantén la distancia siempre. Elevo la cadera y proyecto los brazos hacia atrás, inhalando, exhalando, volviendo a la línea. Quiero que tu cadera no baje, quiero que tu posición sea la misma y lo hagas durante 12 repeticiones. Y acabamos en plancha. Muy bien, con los codos debajo de los hombros, puntas en el suelo, cadera un poquito abajo, no quiero que esté muy elevada, quiero que sigas sintiendo la cadera y que cuando te quedes en un apoyo sigas centrado en tus hombros y en tu cadera para no perderla hacia los lados. Continuamos con el movimiento, seguimos respirando, 10 y 10, 20 en total. Descansamos el último minuto. Recordaros lo importante que es beber algo de agua, no beber de golpe. La hidratación es muy importante cuando hacemos ejercicio y siempre durante el día nos va a ayudar. Porque nuestro cuerpo principalmente es agua. 20 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ánimo, chicos, que es la última parte, ¿eh? Vamos. Vamos allá con las sentadillas. A un lado y al otro, no hay por qué hacerlas muy rápidas. Hazlas en tu nivel y bajo tu control. Pies paralelos constantemente, trazando línea. Siente glúteo atrás. Movimiento controlado. Ayúdate de los brazos. Ayúdate de los brazos, muy bien. Vamos al suelo, chicos. Vamos al suelo. Quiero que apoyes tus pies, que debes tu cadera, extiendas tus brazos. Lejos, ¿no? Y extiendas tus brazos. Eso es. Y los lleves con control hacia atrás, sin perder la posición del cuerpo. No quiero que tu cadera baje, no quiero que tus hombros suban en exceso, quiero que sigan en la posición y que todo eso lo controles a la vez que realizas el movimiento. Doce repeticiones, inhalando atrás, exhalando cuando tus manos van hacia adelante. Vamos por el último. Vamos, boca abajo, plancha, codos debajo de los hombros, brazos extendidos y quiero que al exhalar tu codo vaya hacia atrás, al inhalar vaya hacia adelante. Es importante que sigas centrado en el abdomen, en la posición de tus pies y en que tu cadera no baile hacia los lados. Gracias, chicos, por estar un día más con nosotros. Es muy importante siempre
todo lo que hagamos, hacerlo de la mejor manera posible, correcta y siempre en base a nuestras posibilidades. Nos vemos pronto. Cuidaros mucho.